el año 2017 cerró con un balance muy positivo para los inversores de renta variable. A nivel internacional, los índices de Estados Unidos cerraron con subas de entre un 20 y un 25% anual, mientras que a nivel regional cabe destacar dos bolsas principalmente: la bolsa de Chile, que tuvo una suba cercana al 45% en dólares, y la bolsa de Brasil, que subió casi un 25% en dólares. A nivel local, en la Argentina, el Merval cerró con una suba de casi el 52% en dólares, liderado principalmente por las compañías vinculadas a los servicios básicos, como pueden ser compañías como Transportadora Gas del Norte y Transener. Otro sector que anduvo muy bien fue el de los bancos, que fue liderado por el Grupo Financiero Galicia, que fue el que más subió de estos mismos. Para 2018, lo primero que tenemos que destacar es que a partir de enero el Merval estará compuesto por 31 acciones distintas, el mayor número de compañías desde el año 2008. Se incorporaron para este primer trimestre 5 compañías: el Grupo Supervil, el Banco Hipotecario, Bolsas y Mercados Argentinos, Autopistas Oeste y Consultatio. Van a ser varios los drivers que vamos a mirar durante estos primeros meses de 2018. Para este primer mes, seguramente toda la atención estará enfocada en los balances del cuarto trimestre de 2017, donde lo que tenemos que ver es si las compañías van a poder seguir aumentando sus ganancias como la vinieron manteniendo durante todo el año 2017. Otro factor muy importante durante estos primeros dos meses va a ser la salida de varias compañías, tanto a nivel local como en el exterior, a buscar fondos. Tenemos que destacar, por ejemplo, compañías como Central Puerto, que saldrá a cotizar en Nueva York, lo cual le va a dar una mayor liquidez al papel en la bolsa local. Y otras compañías como Corporación América o Bioceres, que saldrán a buscar fondos tanto a nivel local como en Estados Unidos. Hacia mediados de años, otra decisión muy importante va a ser la posibilidad de que Argentina vuelva a ser un mercado emergente, una decisión que se postergó en el año 2017. Este va a ser un factor a tener muy en cuenta porque implicará una gran entrada de capitales para el mercado bursátil local. Dentro de las acciones seguimos viendo como muy, muy atractivos sectores como el sector energético, principalmente acciones como Central Puerto y Distribuidora de Gas Cuyana. Y dentro de los bancos seguimos privilegiando la acción del Grupo Financiero Galicia.